Gravemente lesionado resultó un joven tras ser atacado a balazos por un delincuente que irrumpió en una empacadora de aguacates cerca de la unidad deportiva de la colonia Guadalupe Victoria en Uruapan. El atentado se registró cerca de las 21 horas, cuando la víctima de 25 años de edad se encontraba al interior de dicho establecimiento ubicado sobre la calle Mariano Matamoros y le acertó dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Vecinos de la zona, al percatarse del hecho criminal, solicitaron ayuda al servicio de emergencias, lo que movilizó en un primer momento paramédicos locales, los cuales auxiliaron al muchacho lesionado y lo trasladaron a un nosocomio. Elementos de seguridad pública resguardaron la escena del crimen y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para que su personal emprendiera las averiguaciones iniciales. Es de señalar que es el segundo ataque en menos de una semana dentro de un empaque aguacatero, toda vez que el pasado 17 de mayo, una pareja falleció luego de ser baleada cuando descargaban un camión en un inmueble de la colonia Paraíso, a unos metros de la antigua Conasupo, informó para Red 113, Luzma Cervantes.